pues las personas que además se van difícil. Aquí vamos, papi. Te llevo en el corazón, nos vemos pronto, ¿ok? Te amo, cabrón. Esas noches. Hola, señores, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, vamos a hablar de Kendo, como que todo lo que ha vivido, y creo que nadie soportaría lo que hace, como que creo que Kendo ha sufrido muchísimas cosas este año y creo que le ha dado muy duro, así que creo que es momento de que los fanáticos lo respalden. Empecemos cuando Kendo se mostró ante el público que prácticamente no tenía dinero, que le hacía falta, que le habían robado según él, y todo el momento que tuvo con Fabián Eli. Recordemos ese momento donde prácticamente tenía lágrimas diciendo que quería era que le devolvieran su dinero. Así que vamos a escuchar acá. Yo me atrevo a apostar que él tiene un techo bonito, Molu. Yo no me atrevo ni a decir cómo es que estoy viviendo, Molu. Que mis panas me pelean a muerte. ¿Entiendes? Y mi esposa también, chico, pero ¿qué hace? Pero levántate de ahí. Y yo, papi, durmiendo y dejando que el tiempo pase, durmiendo, dejando que el tiempo pase. Recuerdo un día que mi esposa vino y me dijo, mira, para que sepa, perdiste 100.000 seguidores, José. Y yo, mami, yo lo recupero hablándole malo a alguien. No sabía qué decirle. Te lo digo, mira, se me aguan los ojos, me da sentimiento porque ellos no tienen culpa, mano, pero es que tampoco yo sabía qué hacer. Bueno, ahí lo tienes y pudiste escuchar. Eso creo que fue uno de los momentos más impactantes de este año, donde se mostró de que no tenía dinero, de que necesitaba mantener a su familia, a su esposa, a sus hijos y todo lo demás. No, sin embargo, con esto viene lo de Pacho en la Antifeca, el fallecimiento repentino de Pacho, que ya hablamos mucho de eso. De hecho, el mismo Kendo no se montó en la canción que le hicieron homenaje, porque él dijo que se sentía bastante, bastante mal, que en su momento le iba a ser como que un tema dedicado a él, pero que no se encontraba. Luego de todo esto también pasa de que, según recupera el dinero, todavía está muy sentido por el Pacho, pero empiezan a hablar de que está sufriendo supuestamente de algún tipo de enfermedad bastante fuerte, y hubo un video donde hizo un live con Benny Benny donde según se le cayeron los dientes, y eso fue lo que pasó. Y la gente estaba diciendo que como que estaba sufriendo de cáncer y todo lo demás. Dios los bendiga, los cuide mucho, y que no creo que tenga tampoco eso, y tampoco quiero que lo tenga. Así que vamos a reprimir toda mala negatividad y enfermedad que pueda tener Kendo, si es que la tiene, por todas las cosas que le ha pasado. Entonces vamos a ver este momento donde la gente decía que estaba bastante grave porque se le habían caído los dientes. Veamos. Se le cae un diente al artista puertorriqueño Kendo Capone. Pero él lo que tenía era coraje porque yo estaba parado, ¿me entiendes? Sí. Bueno, ahí está. En ese momento, según se le habían caído los dientes a Kendo, en el momento ese que viste como que se quitó, se puso y todo lo demás. Y bueno, luego habían unas fotografías que supuestamente estaba yendo a un instituto también de salud, como le estoy diciendo al principio, pero creo que no, bueno, cositas más, cositas buenas. Recuerden que ahorita también todos los artistas y todo el mundo tiene carillas y todo, y se cambian los dientes y esto. Pero ahora Kendo le vuelve a dar un golpe a la vida, pero señores, yo creo que el golpe más fuerte, porque un ser humano no está preparado para ver morir a un hijo. O sea, la ley indica que son los hijos que deben ver morir a uno, que deben enterrar a uno, no viceversa. Entonces ese choque de que no estamos preparados mentalmente, nadie nunca creo que va a estar preparado para ese tipo de noticias y situaciones. Y era un muchacho que Kendo decía siempre que lo estaba preparando, que lo estaba puliendo para que saliera súper bien. En este caso de Cheniel Caponi, que lamentablemente hace algunos días atrás falleció en un accidente automovilístico, si no me equivoco, pero ya la información ustedes la tendrán. Pero Kendo hace, por ejemplo, varias publicaciones. De hecho, hoy creo que iba a ser el entierro del muchacho. Así que vamos a ver primero esta publicación donde Kendo le habla prácticamente a sus fanáticos agradeciéndole todo lo que ha pasado. Y dice, les agradezco con el alma a todos los que me han mandado su apoyo de una forma u otra en este momento tan
horrible. Definitivamente, gracias. Lo necesitaba porque indescriptiblemente este es el proceso más fuerte en la historia de mi vida. No sé cómo saldré hacia adelante. No sé. Por favor, oren por mí. Necesito toda la ayuda terrenal y celestial posible. Y por eso les dije desde un principio que de verdad sí. Cree, siente, o sea, mándale un mensaje, quizás lo leerá, no lo leerá, pero dale ese apoyo a Kendo para que sienta de verdad que están ahí, los fanáticos, que yo sé que los fanáticos también han sido muy consecuentes porque siguen ahí esperando que Kendo saque música, y por supuesto no le demanden en este momento, señores, sean conscientes, no le estén demandando en este momento con que por favor saque música, con qué mente, con qué, o sea, no, aquí sí le pido encarecidamente de que si de verdad son fanáticos de Kendo Capone, si lo quieren, si lo aprecian, más allá del personaje y del artista, sino de la persona, por favor, más bien denle su respaldo y no le estén exigiendo que saque música, que la saque cuando la tengan que sacar y se recupere, porque son demasiados golpes, señores, lo que le ha pasado, el tema del dinero, el tema de que no tenía, que tenía toda su familia encima, luego el tema de que se le muere uno de sus mejores amigos, como es Pacho el Antifeca, luego pasa toda la situación esta que parece que tiene algún tipo de problema de salud, que esperemos que no, y ahora para terminar de golpearlo, porque creo que ha sido golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, pasa lo de su hijo Cheniel Capone, así que de verdad yo creo que lo mejor que podéis hacer, como lo dijo Kendo en la antigua publicación, es orar por él y pedir de verdad su calma, su sanidad, su serenidad, su... Es que yo no te podría decir cómo puede estar Kendo. De hecho, él hace la publicación donde muestra que hoy iban a estar haciendo el entierro de su hijo en Kissimmee. Aquí puedes ver donde él coloca mañana, porque esto fue publicado en la noche, viernes 27 de octubre. El amor de mi vida, el centro de mi todo, mi bebé, Cheniel Capone, estará despidiendo a todos sus amigos, familiares y allegados en la dirección que puedes ver ahí en Kissimmee. Luego dice, mi música saldrá, gracias a Dios y a mi papá, porque no me fallará como jamás lo hizo. Gracias por su amor, los veo en el cielo. Obviamente aquí dice, todos los que deseen ir serán bien recibidos, porque yo sé que mi hijo amaba a mucha gente, así que lo esperamos. Recuerden que es un adiós, no es un adiós, sino un hasta luego. Yo creo que creo que cada publicación que hace Kendo debe sentirse... No, señores, es que no hay palabras, no hay palabras, así como de nadie sabe su dolor, o sea, lo puse como en primera persona, nadie puede saber ahorita el dolor que debe sentir Kendo Capone, no solo el dolor inexplicable que puede ser perder un hijo, sino todo lo que venía acumulado, todo el dolor que venía acumulado, eso no sea, de verdad, no sé. Yo le pido a sus familiares, a mi pana de La Pulpa, por cierto, que es el primo de, me imagino que debe estar en estos momentos también con Kendo, a todos los allegados cercanos y también fanáticos, aquí vuelvo, repito y se los digo, denle hoy en día más bien esas palabras de apoyo, ese mensaje de que estamos contigo, ese mensaje de fe, de orientación y de respaldo, señores. Así que voy a poner un video también que últimamente lo ha puesto Kendo y varias gente, donde el mismo... aparece con Kele, que también antiguamente era un influencer de chiste y todo lo demás, y hoy en día tiene una carrera también bastante buena de música, donde sale con el hijo de Kendo, y de hecho el hijo de Kendo, esto creo que es un video bonito, porque sale diciendo, bueno, voy a decirle a mi papá que se monte en el remix, así que vamos a ver este momento de verdad especial. Las gracias, hombre, mira. Le puedo hablar claro. No, papi, olvídate de eso, que tendencia hay que carajo, brother. Escúchame. Atiendan. ¿A quién ven en el rimi? Porque yo rápido le tiro a Pai. Para que se monten el rimi. ¿Tú dices? Tienen que comentar aquí. Oye, necesito que comenten. Necesito que comenten eso. Pero papi, si comenta, te tienes que meter para allí y jalarlo por. Tú sabes, cabrón, para que tire. Oíste. ¿A quién ven en el rimi de este tema? Bueno, ahí está, ya lo pudieron ver y oír. Así que nada, señora, está acá la noticia que quería traerles el día de hoy. De verdad, esto fue hace tiempo, pero quería como que poner mi granito de arena y darle este mensaje. E igual, si Kendo ve este video, Kendo, mis condolencias, mi apoyo, mi solidaridad desde siempre. Y espero que logres sobrellevar esta pérdida, que siempre vas a cargar ese dolor encima. Bueno, es que es fuerte, de verdad. Y que nada, Dios te bendiga muchísimo y para adelante, hermano. Dios te bendiga mucho. Que el flow los acompañe.